Does anybody got a shout? ¿Alguien tiene un grito de alabanza? Aleluya. Aleluya, te adoramos. Why don't you open your book? ¿Pueden abrir? The Bible to Romans chapter 6. Tu Biblia a Romanos capítulo 6. Romans chapter 6, verse 23. Romanos capítulo 6, verso 23. To challenge you today. Y he venido a desafiar una vez más. You're saying, but how can this be a Christmas sermon? Estaba diciendo, ¿cómo te puede ser un servicio de Navidad? How can this be a preaching? ¿Cómo esto puede ser una prédica? Romans chapter 6, verse 23. Romanos capítulo 6, verso 23. But I would like to ask you, have you accepted the gift? Y te quiero hacer la pregunta, ¿has aceptado el regalo? Have you accepted the gift? ¿Has aceptado el regalo? Because many have said, yes, I've accepted it. Porque muchos han dicho, sí, yo lo he aceptado. But don't understand the gift. Pero algunos no han entendido el regalo. Many say, I don't understand the gift. Muchos dicen, yo no entiendo el regalo. But I have the gift. Pero yo tengo el regalo. And to me, that's something that doesn't make any sense. Y para mí eso no tiene sentido. Because if you have something, you need to understand it. Porque si tú tienes algo, tú tienes que entenderlo. If you own something, need to know how to use it. Y si eres dueño de algo, tiene que saber usarlo. How is it that you own a car and you don't know where your light switches are? ¿Cómo es que si tú eres dueño de un vehículo y no sepa cómo prender las luces? How is it that you own a home but you don't know how to turn on the lights? ¿Cómo es que tú puedes ser dueño de una casa y no sepa prender las luces? If you own something, si eres dueño de algo, you need to understand how to use it. Tiene que entender cómo usarlo. If something has been given to you, si algo se te ha dado, then you need to take possession of it. Entonces tiene que tomar posesión de eso. And once you have possession of it, y cuando tenga posesión de eso, you need to start reading the manual. Tú tienes que comenzar a leer el manual. How many have ever bought an electronic device? ¿Cuánto han comprado un diverso electrónico, algo de electrónico? That you've had it for probably 2 or 3 years. Que probablemente lo has tenido por 2 o 3 años. And all of a sudden you decide to play with it. Y de repente tú comenzas a jugar con eso. After some time. Después de algún tiempo. And then you say, oh, I didn't know that this could be this. Ay, tú dices, yo no sabía que esto podía ser esto. Has that happened to anybody? ¿Esto le ha pasado a alguien? Huh? El teléfono iPhone lo tenía por más de 2 años. If I would have read the owner's manual, si yo hubiera leído el manual, I would have understood that there's a feature. Yo hubiera entendido que hay una cosa ahí. That when the phone would ring, que cuando el teléfono suena, I can also activate my flash to flash. Que yo podía activar las luces para que siguieran flashando. I didn't know that. Yo no sabía eso. But 2 years later, pero después de 2 años atrás, I saw somebody using that. Yo vi una persona usando eso. And they had the same gift that I had. Y ellos tenían el mismo regalo que yo tenía. Oh, you don't know where I'm going. Y no entiendes para dónde yo voy con they eso. They had the same gift. Ellos tenían el mismo regalo. So then I decided. Entonces yo decidí. To go up to that person and say, what did you do to your phone? Y pregunta donde esa persona y decirle, ¿qué lo hiciste con tu teléfono? What did you do to act? ¿Qué tú hiciste para activar ese regalo? So the person said, well, let me look at your phone and this is what you got to do. Pues la persona dijo, déjame mirar tu teléfono y esto es lo que tú tienes que hacer. You got to understand something. Tú tienes que entender algo. The Bible is so clear. La Biblia es tan clara. And what we're about to read is so clear. Y lo que estamos a punto de leer es tan claro. But we still don't understand. Y tal vez no lo entendamos. We're praying for fire. Estamos jugando con fuego. Y creemos que no nos vamos a quemar. Y estoy aquí para desafiarte una vez. Have you really
como ese rompecabezas de papa. Mr. Potato Head comes strategically the way he comes. Él viene así mismo, estratégicamente como él llega. And many have been trying to do the same thing with the gospel. Y muchos han tratado de hacer lo mismo con el evangelio. Because they think that they have the head. Porque ellos piensan que tienen la cabeza. But just because they don't like the way the arm's functioning. Porque no les gusta cómo la mano funciona. They go into the box and find the arm that they like. Y ellos se meten en la caja y buscan la mano que quieren. They don't understand the gift. Ellos no entienden el regalo. They try to manipulate the gift. El regalo ha sido dado. It is me. Es soy yo. It is me that needs to be adjusted. Es soy yo que necesito ajustarme. Mr. Potato Head. En la papa esa. Has really no control. No tiene ningún control. On how you want to fix them up. Como tú lo quieres arreglar. He comes with all the accessories. Él viene con todas las accesorias. He comes with two or three mouths. Él viene con dos o tres bocas. And that's what we have in the church today. Y eso es lo que tenemos en la iglesia hoy en día. Many people want to be the different types of mouths. Muchos de cada persona quiere ser diferente tipo de bocas. He comes with different set of eyes. Él viene con diferentes tipo de ojos. Some eyes are bigger. Algunos ojos son muy grandes. Some eyes are closed. Algunos ojos son cerrados. Some eyes are just cross-eyed. Algunos son vistos. Oh, come on, come on, come on. He comes with a different set of eyebrows. Y viene con diferentes cejas. One with the eyebrow, what they call the people's eyebrow. Why? Because when you say something, I'm going to raise the eyebrow like you don't understand. Porque cuando tú dices algo, yo voy a alzar mi ceja como que tú no entiendes. Or he comes with a set of eyebrows that... O tal vez tiene una ceja que se dobla. To come to a different level of Christianity. Dios te está llamando a llegar a otro nivel de cristianismo. God is calling House of Destiny to break the pattern. Dios te está llamando a casa de destino que rompe. In order for us to break the pattern, we gotta understand the gift. Y para nosotros poder romper el patrón, this cannot be Mr. Potato Head. Esto no tiene que ser el papá para esa cara. Mr. Potato Head. Para ayudarte. Ándale, pues gracias. Juguete de papas. Todos saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Everybody knows what he's talking about. Se puede sentar. Y baby, sigue. Romans chapter 6, verse 23. Romanos capítulo 6, verso 23. For the wages of sin. Porque la paga del pecado is death. Muerte. Stop right there. Vamos a parar ahí mismo. How many times have you read this? ¿Cuántas veces tú has leído esto? How many times have you read this? ¿Cuántas veces tú has leído esto? The wages of sin. La paga del pecado. Is death. Es muerte. But how many times have you said, you know what, that's not for me? ¿Y cuántas veces tú has dicho esto no es para mí? Now I want to ask you a question. Ahora yo te hago una pregunta. What is sin in your book? ¿Y qué es pecado en tu libro? Because unfortunately, society la sociedad has distorted what sin is. Han torcido lo que es pecado. Society has tried to paint what good. La sociedad ha tratado a pintar lo que es bueno. Bad. Qué bueno. Qué malo. Bad. Y lo que es malo. Good.
y lo que hemos tratado de hacer. Now the church has begun to accept the norms of the society. Y entonces ahora la iglesia está tratando de aceptar las normas de esa sociedad. And I refuse. Y yo rehuso. To accept. De aceptar. The normal of the society. Lo normal de la sociedad. God has called me to be different. Dios me ha llamado a ser diferente. God has called me to be the salt of the earth. Dios me ha llamado a ser la sal de la tierra. God has called me to be the light in the midst of darkness. Dios me ha llamado a ser la luz en medio de la tiniebla. God has called us to be a city on a hill. Dios nos ha llamado a ser una ciudad en una montaña. Where the light cannot be hid. A donde la luz no se puede esconder. How are we going to do this, church? ¿Cómo vamos a hacer esto, iglesia? You know, salt. ¿Tú sabes la sal? Have you ever gotten cut? ¿Alguna vez se ha cortado? Many times. Muchas veces. Have you ever put salt on that cut? ¿Has puesto sal en ese cortado? ¿Por qué? Because it's going to sting. Porque va a arder. Because it's going to burn. Porque va a quemar. Because it's something that you don't want in that moment. Porque es algo que tú no quieres en ese momento. So society came up with a thing called Neosporin. Entonces la sociedad llegó con una cosa que se llama Neosporin. Neosporin is made up. Neosporin ha sido hecho with tons of salt. Con mucha cantidad de sal. But they put some other materials. Pero le han puesto otro tipo de material. That when they put it over the cup. Porque cuando lo ponen sobre el corte. It doesn't stick. Que no arde. You see, old school people. Tú sabes, el tiempo de escuela vieja. See, people from the age of 32 and over. De aquellos que tienen de 32 y más. Thank you very much. My wife's birthday was yesterday. She's 32. Sabe que la esposa de él tiene 32 años. See, the old school people. Sabe la gente de escuela. They didn't have time to waste on Neosporin. No tenían tiempo de esperar para ese Neosporin. Mom and dad always had a bottle of alcohol. Mamá y papá siempre tenían alcohol. And they would always pour alcohol on the wound. Y siempre ponían alcohol sobre el golpe. So much that you knew when you got cut. Ya tú es tanto de que tú sabías que cuando te cortabas. You didn't want nothing to do with mom and dad. Tú no querías saber de mami y papi. Because you knew what was coming, the alcohol. Porque tú sabías que venía el alcohol. And then they brought up the hydrogen peroxide. Y después tú traían el hydrogen peroxide. And it was in that little brown bottle. Y era en la botella brown. You see, and then you got confused because you thought mom put the alcohol in there. Entonces tú te ponías confundido porque tú pensabas que el alcohol estaba dentro de ahí. And you thought it stung the same way. Y tú pensabas que ardía lo mismo. The problem here we have. El problema aquí que tenemos. That the church is not being effective. Que la iglesia no ha sido efectiva. Because we're afraid to stick some people. Y a veces tenemos miedo de activar a alguien. We're afraid to cause a little bit of temporary pain. Que tenemos miedo de causar un poquito de dolor temporal. You see the salt. Tú sabes que la sal. If it's not, it's used for many things. It's a preservative. Es usada para muchas cosas, es algo que preserva. And you gotta understand, you have the power to preserve a life. Y tú tienes que entender que tú tienes el poder para preservar una vida. But how can you preserve a life? ¿Y cómo puedes preservar una vida? If you're afraid to rub up on a wound. Si tienes miedo de acercarte y guayar una herida. If you look up the definition of salt. Si tú miras la definición de sal. It is a preservative. Es algo que preserva. Why would our Lord Jesus? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo? Say we are the salt. Nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. He's given us access to preserve life. Él nos ha dado el acceso para preservar la vida. He's given us the access to say, you know what? You're going through a hardship. Él nos ha dado el acceso para decir, tú estás pasando por un momento difícil. But I have the medicine necessary. Pero yo tengo la medicina necesaria. To stop the bleeding. Para parar la sangre. I have the medicine that necessary cure. Yo tengo lo que puede curarte necesariamente. To preserve your life. Para preservar tu vida. Santo Jesús. You're still sleeping. Parece que está durmiendo todavía.
The wages of sin. La paga del pecado. Porque la paga del pecado. Is death. Es muerte. You gotta understand that there's no options here. Tú tienes que entender que no hay ni otra opción. A sinful life will die. Una vida que es pecadora muere. I'm here to just cut it dry to you. Yo estoy aquí para decírtelo, cortártelo y decírtelo. I want to preserve your life. Porque yo quiero preservar tu vida. God has called me to be the salt. Porque Dios me ha llamado a ser la sal. And just in case. Y por si acaso. You think that society is going to come into this house. Que tú piensas que la sociedad va a entrar en esta casa. And the norms of our society are going to be allowed in this house. Y que las normas que son normales allá en la sociedad serán permitidas. Just because we're a different generation. Porque seamos una generación diferente. The righteousness of God will still stand in this house. La justicia de Dios siempre se va a poner en pie. Sin will be sin. El pecado será llamado pecado. And we will call it out whenever we have to call it out. You're a sinner. Tú eres un pecador. If you're an adulterer, si eres un adulterio, you're a sinner. Tú eres un pecador. If you're a murderer, si eres un murmurador, you're a sinner. Eres un pecador. If you're a liar, si eres un mentiroso, you're a sinner. Eres un pecador. There's no different grade of sin. No hay diferencia de grandeza de pecado. Some people think that the fornicator, algunos piensan que los fornicarios, is greater, is worse than a liar. Es peor que un mentiroso. Some people think the one that's sleeping with the other woman. Aquel que se está acostando bajo ella otra mujer. Just because it's a public appearance thing. Porque es algo público y aparente. Is worse than the one that's talking inside the church. Y es peor que aquellos que están hablando dentro de la iglesia. You gotta hear what Romans 6:23 says. Tú tienes que escuchar lo que Romanos 6:23 dice. The wages of sin. Que lo, la dádiva del pecado. La paga del pecado. La paga del pecado. Es muerte. You saved the hardest message for last. Ha dejado el mensaje más fuerte para lo último. You gotta understand something. Tú tienes que entender algo. Have you really accepted the gift? Verdaderamente ha aceptado el regalo. The gift. El regalo. The gift. El regalo. One thing says one thing. Una cosa dice una cosa. If I've accepted the gift, si yo he aceptado el regalo, then I will take the proper steps. Yo voy a tomar lo propio, es el paso. To make sure, para asegurarme that death doesn't come into me. Que muerte entre en mí. See, some people, tú sabes que algunas personas have done that. Han hecho eso. Some people, algunas personas, even though you don't understand their history. A pesar de que tú no entiendes su historia. Just because you think they want to be in that position. Aunque tú quieres aquello, tú pienses que ellos quieren estar en esa posición. They have taken steps. Ellos han tomado pasos. And they're waiting for the door to be open. Y ellos están esperando para que la puerta se le abra. So they can be righteous before God. Para que ellos estén justificados delante de Dios. Now I have to come and tell you. Pero yo tengo que venir ante ti y decirte. Who do you think you are murmuring? ¿Quién tú te crees que eres tú murmurando? This is not a social club for you to judge. Esto no es un club social para que tú comiences a juzgar. This is the body of Christ. Este es el cuerpo de Cristo. But I love what the word says. Pero me encanta lo que la palabra dice. It says. Dice. La paga del pecado. The wages of sin. Es muerte. It is death. Pero. What? I love that part. You know why? ¿Tú sabes por qué? Because here he is bringing the salt. Porque aquí está él trayendo la sal. Even though you're wounded. Aunque estás herido. Even though you're in the midst of your sin. Aunque estés en medio de tu pecado. Even though that you're on your way to death. Aunque estás de camino a muerte.
Pequeño tren ahí dentro. Tiene grande.
admiración pequeña. We begin to evaluate the gift. Nosotros comenzamos a evaluar el regalo. By the size of it. Por el tamaño del regalo. See, because this gift. Porque tú ves que este regalo. I can put it in my pocket. Yo me lo puedo poner en el bolsillo. And truly, nobody knows it's there. Y verdaderamente que nadie sabe que está ahí dentro. And walk with it. Y caminar con él. And it means nothing to me. Y no significa nada para mí. But if I come out with this. Pero si yo salgo con este. Say, what's in this box? Muere, cae dentro de esta caja. Appears. Empieza un par de zapatos. Faith, what do you think is in this box? A toy? Ella piensa de juguete. Jaime. Salt. Él piensa que es sal. Some heavy salt. Pesada sal. Andy, what do you think of this box? Andy. Easy. Come on, you better get the hat. Mommy, what can get you? ¿Qué puede haber ahí dentro? The microphone. El micrófono. La hermana de Liz. Baby doll. Una muñeca. Janet, ¿qué crees? Mucho peso. Si no, sus regalos son. Yo no sé tampoco. Santo Jesús. ¿Qué tú piensas que hay en la sala? Ella dice nuestra salvación. Puede ser el carro que quiere, la llave. What is the deal? Clothes. Could be clothes, copa. See, all of a sudden, we've forgotten about. De repente, nosotros nos hemos olvidado. The little. Del pequeño. All of a sudden. De repente. I brought out the big ones. Yo traje la caja grande. Everybody wants the big box. Y todo el mundo quiere la caja grande. This is decorated very plain. Este ha sido decorado bien sencillo. Dice que está feo. Got no name. No tiene nombre. This one got lines. Ese tiene línea, tiene color. It is vibrant. Está vibrante. See, the problem is today. ¿Sabe que el problema es hoy? That many of us. Que muchos de nosotros. Receive the small gift. Recibimos el regalo pequeño. Many of us. Muchos de nosotros. Have stated. Hemos declarado. That we accepted the gift. Que hemos aceptado el regalo. That started. Que comenzó. En Bethlehem. When nobody else wanted to go. Cuando nadie más quería ir. And spend some time. Y pasar un tiempo. With the donkey. Con la una. When nobody else. Más nadie. Wanted to be. Cuando nadie más quería. Inside the stable. Dentro del pesebre. When Mr. Donkey. Con nuestra una. Decided to use the bathroom. Cuando él quería usar el baño. Right inside the stable. Dentro del pesebre. And I had no choice but to sit with it. Y no tenía más que escoger más que quedarme ahí. I don't want that. Yo no quiero eso. I don't want to sit next to stick. Yo no quiero sentarme en el árbol de la pesta. So we've traded. So hemos cambiado. The little gift. El regalo pequeño. For the big gift. Por el regalo grande. Because I get to sit. Porque yo puedo sentarme. Up front. Al frente. I'm visible. Estoy visible. I can show everybody the size. Yo le puedo enseñar el tamaño. Of the gift.
de regalo. Until when? ¿Hasta cuándo? Will we understand as a body? Vamos a entender como un cuerpo. The value of the gift. El valor del regalo. Because we still haven't understood that the wages of sin is death. Porque todavía no hemos entendido que la paga del pecado es muerte. So we continue to live our lives the way we want to. Y continuamos viviendo nuestra vida como nos da la gana. Because we haven't understood the gift of God. Porque no hemos entendido el regalo de Dios. Amén. If you were to understand the gift, si fueran a entender el regalo, you would rise up today. Ustedes se levantarían hoy. And do whatever you have to do. Y harían todo lo que tuvieran que hacer. And do whatever you have to do. Y hacer todo lo que tuvieran que hacer. And do whatever you have to do. Y hicieran todo lo que tienen que hacer. To make sure. Para asegurarse. You find your gift. Pero verdaderamente no entiendes el regalo. You are on your way to hell. Tú estás camino al infierno. You are on your way to hell. Tú estás camino al infierno. Even if you position in the wrong place. Aunque te estás posicionando en el mal lugar. Some of you have been positioned in the wrong place. Muchos de ustedes están posicionados en el mal lugar. And you're saying, Lord. Y están diciendo, Señor. I can't find you. Porque tú no quieres entender que te quiere dar gozo. The Bible says, la Biblia dice, in his presence, en su presencia, there's joy. There's an abundance of joy. Hay plenitud de gozo. His presence is not something, su presencia no es algo, that you walk in, que tú entras, walk out. Y vuelve y te sales. His presence, su presencia, is not a revolving door. No es una puerta que sigue moviendo. His presence, su presencia, is something you need to live in. Es algo que tú tienes que vivir adentro. Why can't you break the patterns in your life? ¿Por qué no puedes romper los patrones en Why can't you have success in your jobs? ¿Por qué no puedes tener gozo en tu trabajo? Because you're treating his presence. En el pesebre, in the manger. Pero cuando se levanta la peste, but when the smell rises, I need to find somewhere else to go. Yo necesito encontrar otro lugar para entrar. I'm not speaking to anybody. Estoy hablando a alguien. I hear the voice of the Lord say. Yo oigo la voz del Señor decir. Move your position. Muévete de posición. Examine where you are. Examina donde tú estás. And go find your gift. Y vete a buscar tu regalo. Because if you don't find your gift, porque si tú no encuentras tu regalo, you will never understand the value. Tú no vas a entender el valor. You will never understand. Tú nunca vas a entender. The purpose that God has for you. El propósito que Dios tiene para ti. I know I almost just fell. Yo sé que por poco me caigo. But it's alright, I didn't fall. Pero está bien, no me caí. You
got to understand something. Tú tienes que entender algo. Don't trade your riches. No cambies tus riquezas. For ashes. Por acciones. No, por ashes, por ceniza. Por ceniza. No cambies tu riqueza por ceniza. And no cambies tu gozo. Don't change your joy. Por algo temporero. For something that's temporal. Que quizás sea algo grande. Because it could be something big. Quizás sea algo que te va a traer posición. And maybe it could be something that will bring you to position. Pero al final de al cabo. Tu vida será una vida llena de maldición. Your life will be full of damnation. De curse. Curse. Porque todavía no has podido desarrollar el regalo que te dieron. Because you still haven't been able to develop the gift that has been given to you. If the world only knew. Si el mundo solo supiera. The value of the gift. El valor del regalo. Sometimes we think the gift a veces pensamos que el regalo has to be tiene que ser under the Christmas tree. Debajo del árbol. Sometimes algunas veces if the gift is not under the tree si el regalo no está debajo del árbol it has no significance no tiene significado. Sometimes algunas veces it's lost its value. Ha perdido su valor. The gift el regalo is not developed no está desarrollado until it's opened. Hasta que no sea abierto. Until you open the chest that God has for you. Hasta que no abra el tesoro que Dios tiene para ti. You might be holding the gift. Tú tienes que estar aguantando el regalo. There's two things different that you need to understand. Entonces, hay dos cosas diferentes que tú tienes que you can hold the gift. Tú puedes aguantar el regalo. It's not doing anything for you. No está haciendo nada para ti. All it is sentimental value. Solamente tiene sentimental valor para ti. All you're saying, I have it. Y solamente tú dices, yo lo tengo. But it's not until you open it. Pero no es hasta que tú no lo abras. And you start to see what's inside. Y comienzas a ver lo que hay adentro. You won't see what he's got for you. Y no vas a ver lo que tiene para ti. That's why the world por eso es que el mundo has not seen the power of God yet. No han visto el poder de Dios todavía. Because we got churches full porque tenemos iglesias llenas of people holding the gift. De gente que está aguantando el regalo. We got people holding the gift. Tenemos gente aguantando el regalo. But I'm sick and tired of holding it. Estoy cansado de aguantar el regalo. I'm sick and tired of holding it. Y estoy cansado de aguantar el regalo. I'm sick and tired of holding it. I'm sick and tired of holding it. Estoy cansado de aguantar. It's time for somebody to rise up. Alguien se levante. I'm not gonna hold it any longer. Yo no lo voy a aguantar más nada. I'm gonna open it. Yo lo voy a abrir. I'm gonna open it. Yo lo voy a abrir. It might cost me some work. Me va a costar trabajo. Because when I begin to open the gift, porque cuando comienza a abrir el regalo, all of a sudden there's a mirror of reflection that was upon me. Hay un reflejo espejo que está sobre mí. And as I begin to rip the things, y él comienza a romper las cosas. As I begin to rip the paper, y comienzo a romper el papel. What I'm seeing is the reflection of myself being ripped. Y comienzo a ver la reflexión de mi persona siendo rota.
lavadora tú estás botando el regalo. Within being half ripped. Con está abierto a mitad, roto. When will you? ¿Cuándo tú? Rip it. Lo vas a romper. You see, there's a school, old school movie, not old school, a movie that Tyler Perry made. Hay una película que Tyler Perry hizo. And there's a scene. Y hay una escena. Where the man is cheating on the wife. Cuando el hombre está pegándose a la esposa. And all of a sudden, our sister Mattia. Y de repente la hermana Mattia. Not the one that comes here, but the one in the movie. No la que viene aquí, sino la que está en la película. Is found this woman in the corner crying. Ella encontró a esta mujer en la esquina llorando. Because all of a sudden she's fearing, she's like, oh man, this guy, he's cheating on me. Y de repente esta mujer está sintiendo ella, ella está llorando porque él se la está pegando. All of a sudden Mattia starts saying, bring it! Y de repente dice Mattia, rompelo! Bring it! Rompelo! She goes in the closet. Ella va en el closet. And begins to rip the clothes. El gift of God. El regalo.